Hola, bienvenidos a Dibujando. Hoy les traigo al actor Jason Statham. Comencemos. Comenzaremos con un esbozo rápido con las características más representativas en nuestro actor. Luego, poco a poco iremos perfeccionando el boceto para crear uno más limpio y así poder dar inicio a la línea final. En mi caso, utilizo la herramienta lápiz para hacer el esbozo. Cuando estoy limpiando el boceto, utilizo la herramienta pluma con efecto. Ambos procedimientos y el proceso de línea final los hago en capas de vectores. Esto facilita mucho mi trabajo. Finalizado el dibujo, vamos a proceder con el proceso de coloreo. Siempre separamos los colores en capas para que se nos sea más fácil a la hora de dar el efecto de luz y de sombra. Daremos profundidad a la caricatura utilizando tonos más claros y más oscuros con efectos de luz y sombra. Estos efectos los aplicaremos en las capas duplicadas de color. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.